Bueno, mis amores, pues aquí os traigo otro de mis riquísimos platos, que es una cinta de lomo. Espero que os guste como lo hemos hecho. Vamos a ponerle su salsita. Para esta fiesta, que quedará buenísima en vuestra mesa. Aparte, mirad qué bonito va a quedar plato, aunque ya sabéis que siempre os lo dejo a vuestra elección de adornar. Espero que os guste, que le deis a muchos likes si os gusta y que me dejéis en los comentarios si lo habéis hecho, qué os ha parecido. Bueno, mis amores, para hacer esta riquísima cinta de lomo, vamos a hacer, mirad, vamos a poner aquí un buen chorreoncito de aceite de oliva. Ahí va. Ahora, la cinta de lomo, la que queramos, de la misma, de la cantidad que queráis, ¿vale? Te voy a poner esta, que tenía un kilo y algo. ¿Vale? Le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Y ahora la voy a sellar. La vamos a sellar por todos lados, ¿vale? Y de mientras, pues voy a ir cortando lo que es dos zanahorias grandes, dos cebollitas grandes, y aquí tengo unos 5 o 6 dientecitos de ajo, ¿vale? Así es que voy a ir cortando lo que es la cebolla ajuliana. Ahora vamos a poner la zanahoria y la vamos a cortar. Carne para Navidad, para la noche de Navidad, para el día 25, para el día 31, que no le guste el pavo. Pero vamos, también la podéis utilizar para hacerla, para comer cualquier día. Bueno, vamos a terminar de sellar la carne. Bueno, pues seguimos sellándola así, por aquí también. Esto es fundamental, ¿eh? Tiene que estar bien sellada por los dos lados. Bueno, pues ya la tenemos sellada. Y ahora vamos a ponerle las dos cebollas que hemos cortado a Juliana. Y
la vamos a pochar un par de minutitos. Bueno, pues ya que hemos tenido un par de minutitos la cebollita, ya le vamos a incorporar la zanahoria. El ajito. Y vamos a dejarla un par de minutitos más. Bueno, ya lo hemos tenido 5 minutitos, ¿vale? Y ahora le vamos a poner, mira, una cucharadita colmada de pimiento dulce, ¿vale? Le vamos a poner de carne de pimiento choricero un par de cucharaditas. Si no tenéis carne de pimiento choricero, también vale la carne de ñora, ¿vale? Le vamos a poner unas 3 cucharaditas. Tres cucharaditas bien colmaditas. Vamos a mover. Mira, y ahora le vamos a poner 50 mililitros de coñac. Y un chupito de whisky. Vamos a dejarlo que se evapore ahora todo el alcohol. Vamos a dejarlo un minutito. Aquí tenemos agua hirviendo y vamos a cocer unas cuantas de patatitas, que ya tenemos bien lavaditas. Vamos a dejarlo esto un par de minutitos. Bueno, pues ya ha evaporado el alcohol y ahora le vamos a poner una cucharadita y media de tomillo seco, ¿vale? ¿Sí? ¡Cómo huele! Le vamos a poner un vasito de agua. Y vamos a esperar a que hierva. Ahora ya la ponemos con la pinza, le vamos a dar la vuelta. La olla y vamos a contar 20 minutos a partir de que empiece a pitar. Una vez que empiece a pitar, contamos 20 minutos y la apagamos, y de mientras se nos terminan de cocer nuestras patatas. Bueno, pues ya la tenemos. Mira qué pinta, mira qué pinta. Un olor espectacular. Bueno, pues mira, vamos a ponerlo ahora. Lo voy a poner en el número 3, ¿vale? En el número 3. Y ahora tengo aquí, mira, una manzana verde que hemos cortado. Le hemos quitado el corazón del medio, ¿vale? Y una manzanita verde. Te la vamos a poner. Tengo aquí unos orejones albaricoque sin hueso, se los vamos a poner también. Y tenemos también unas ciruelas sin hueso, también se las vamos a poner. Y ahora lo vamos a dejar todo unos 5 minutitos, 5 o 10 minutitos, para que se integre todo, ¿vale?
aquí, a fuego lento. Bueno, pues mira, ya aquí lo tenemos, hemos apagado el fuego ya, y ahora simplemente lo que nos queda es emplatar. Vamos a sacar lo que es el trozo de carne, a ver si puedo. Y lo voy a dejar que enfríe para poderlo cortar, ¿vale? Y la salsa, aquí la tenemos. Exquisita, espectacular. Con un olor increíble. Ahora lo que voy a hacer es coger un poco de salsa de la que hay aquí, la voy a triturar para ponérsela a la carne por encima cuando la corte, y le agregaré todas las verduritas que hay acompañando sus patatas, ¿vale? Pues nada, aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado. Una carne que la podéis hacer cualquier, vamos, cualquier día del año, pero sí que para estos platos de Navidad, que son los que tanto me estáis pidiendo, pues lo podéis poner en vuestra mesa. Espero que os guste, que lo hagáis, un dedito arriba y dejadme escrito en los comentarios si lo habéis hecho y qué tal os ha parecido, ¿vale? Venga, pues nos vemos en la próxima receta.